Este año arrancamos el año con una obra como la del techo de pasillos y sede social, 400 metros de techo cielo raso, bueno, que era, estaba deteriorado por la antigüedad que tenía, entonces bueno, arrancamos con todo, todo nuevo. Y seguimos con otras obras, porque ahora en febrero arrancan ya todas las actividades del club, jardín, natación, básquet, vóley, todas las actividades arrancan, así que todos los otros espacios también estamos en obra. Es una obra continua el club. Bien, ya tienen permiso, digamos, para arrancar con todas las actividades. ¿Todas las actividades del club están funcionando o hay alguna que no? No, no, casi todo, todas las actividades con sus protocolos y bueno, sin competencia. Eso por ahí lo manejan mal la parte gerencial de deporte, pero en febrero se arranca con los protocolos existentes. Bien, lo del jardín es muy bueno, para los papás que tienen que ir a trabajar. Sí, ya está, ahora en febrero arrancan y bueno, esperemos que se vaya liberando un poco cada vez más. ¿Y las obras estas que están haciendo aquí lo hacen con recursos del club, con lo que paga cada, digamos, usuario del club, los que, bueno, son abonados? Sí, esta en sí, lo que es el pasillo, que son cerca de 200 metros, es con aporte del club y bueno, que se fue ahorrando de a poco como para hacer, porque una obra que estaba muy postergada, el pasillo estaba muy feo, bueno. Y este año en realidad fue un año, más allá de la pandemia, espectacular en manejo de directiva, porque pudimos salir del año este pasado, el 2020, bastante bien armado, pagando sueldos, todo, y coronando con una obra que en realidad hacía muchísimos años que venía postergada. Así que mis felicitaciones a directivos y bueno, y ni hablar a los empleados del club. Tenemos un grupo de trabajo espectacular. Bien, vi también que se están haciendo obras en lo que es, o bien mantenimiento de lo que es en la cancha de golf. Sí, el golf, bueno, es constante, tiene una subcomisión muy fuerte y las obras son constantes y bueno, en realidad lo demuestra cómo está la cancha, no porque lo diga yo, sino que todos los que vienen de afuera reconocen que es una cancha espectacular. Bueno, también mérito de su comisión y del club también, de la gente del club. Bien, ustedes el año pasado han recibido, viste que se hablaba, algún subsidio de la provincia, de la nación, porque bueno, seguían teniendo gastos. Sí, alguna ayuda hemos tenido, lo maneja más la parte contable, esa yo no, porque estoy en la parte operativa del club. Pero alguna ayuda se ha tenido y bueno, y se optimizamos. Bueno, la mayor ayuda a los socios que no se bajó ni uno, que todos apoyaron este año. Y bueno, y optimizando los recursos, haciendo malabares, los directivos, pudimos llegar a esto. Bueno, ¿cuándo se terminaría esta obra del techo? Bueno, la de acá del pasillo se termina ahora, esta semana, sí o sí, y se arranca, que ya se arrancó a desmontar todo lo que es sede social. Que ahí también hay un aporte de la gente de Casín, de la gente que está siempre en la sede, muy agradecido, le están dando para adelante con una fuerza terrible también. Y calculamos que aquello en 25 o 30 días va a estar. Es un techo grande, amplio y bueno, y para adelante, va a quedar espectacular.